Son curiosos los gustos del cazador dependiendo del país o de la zona donde procedan, con puntos de vista diametralmente opuestos. Basta con echar un breve vistazo a cualquier red social para darse cuenta que nada tiene que ver cómo se viste o las armas que lleva un cazador americano o uno ruso, un árabe o un español. Buen ejemplo de ello es el camuflaje, que pasó de ser lo más natural a convertirse casi en proscrito, o al menos mal visto, para ser en la actualidad toda una moda. Del mismo modo, las armas siguen tendencias que van y vuelven al clasicismo, que van desde los materiales nobles a los de última generación. Recuerdo el estupor y casi el rechazo de los primeros rifles que montaban culatas sintéticas y aceros inoxidables, compitiendo hoy en día con los convencionales de madera y aceros pavonados. Estos bandazos puramente estéticos llegan a su límite cuando hablamos de armas militares reconvertidas para la caza, como es este caso de una plataforma AR-15 interpretada por Smith & Wesson. El MP-15 es una carabina compacta y ágil, recamarándose en este caso en 300 Whisper o 300 AAC Blackout, un cartucho que entra en el límite dentro de lo que podemos considerar límite cuando hablamos de modalidades de acoso. En esta ocasión, sobre él, un punto rojo, el Avistar AV-20, añadiendo precisión sin restar capacidad de captura. Veamos cuánto puede dar de sí este conjunto cazador que con idéntica apariencia se pasea por conflictos armados de todo el planeta. Muy corto y ligero, realmente estamos ante el conocido militar americano AR-15, una de las plataformas más utilizadas en customizaciones y desarrollos, con la garantía de la reputada Smith & Wesson. Bajo la culata aparece una palanca que permite alargar o acortar la longitud hasta en 8 centímetros y medio, en 6 posiciones distintas. Culata y guardamanos están fabricados en material sintético, muy ligero y resistente, acabándose en camo Real Tree, dejando poco más que el cañón, cierre, cargador y eje de la culata en color negro. El guardamanos es de grandes dimensiones y sección circular, con grandes toberas que ayudan al enfriamiento del tubo. La cantonera es simplemente un moleteado en la base de la culata que servirá para evitar resbalones. La capacidad de absorción es nula, algo intrascendente ante el bajísimo retroceso del equipo. Tanto en la culata como en la parte delantera del guardamanos aparecen las anillas portafusil. En el caso de la delantera es desmontable con botón pulsador. El seguro está situado en la cara izquierda de la carcasa. Es de dos posiciones y fácilmente asequible con el dedo pulgar. En la cara izquierda de la carcasa y delante del seguro aparece el retén del cargador, un simple pestillo de pequeñas dimensiones acanalado que sobresale poco y permite el desenganche al ser apretado hacia adentro. En la parte trasera de la carcasa aparece un botón pulsador. Es simplemente una ayuda para conseguir un cierre positivo. ¿Cómo funciona? Pues como una uña que aprieta directamente sobre esta zona dentada del cerrojo. Siguiendo con la política obligatoria en el campo militar, que trate de evitar que el usuario quede con su rifle inutilizado por condiciones adversas, la ventana de expulsión cuenta con tapa guardapolvo. El cañón mide 16 pulgadas, 40,64 centímetros, añadiéndose en su extremo un freno de boca apagallamas. Compuesto por 5 toberas longitudinales, distribuidas únicamente en su parte superior, consigue trabajar eficazmente evitando relevación. El Anima tiene un paso de estrías de 1 en 7 pulgadas y media, contando con el sistema 5R Rifling de Thompson Center, consistente en la disposición asimétrica de las estrías. Recibo dos cargadores para 2 y 4 cartuchos, en ambos casos a los que añadiremos el alojado directamente en la recámara. Hay que recordar que la legislación española obliga a que solo se puedan utilizar cargadores con 2 cartuchos que hacen un máximo de 3 con el alojado directamente en la recámara. El retén del cargador se encuentra en la cara derecha de la carcasa.
El sistema de semiautomatismo del Smith Wesson MP15 es por toma de gases en un punto de cañón. El bloqueo se realiza mediante un cerrojo con un cabezal giratorio con 7 tetones. Es del tipo envolvente, distribuyendo en el frente el expulsor activo y a 180 grados, alineados con la ventana, la uña extractora de buenas dimensiones. Sobre la carcasa y el tapón del guardamanos, releta tipo Picatinny. El disparador es seco, no tiene arrastres ni dobles tiempos, eso sí, es bastante pesado. Lo paso por medidor arrojando 5 libras, 2,368 kilos. Sobre el MP15, un punto rojo avistar a V20. De pequeñas dimensiones, su peso solo llega a los 80 gramos, midiendo de largo 6,8 centímetros y solo 4,6 centímetros de alto. Cuenta con la opción de dos retículas distintas, punto y punto rodeado de círculo concéntrico de mayor tamaño. En ambos, el nodo central tiene un tamaño de 2 MOA. La corrección se lleva a cabo mediante dos pequeñas torretas, siendo la magnitud de cada clic de 1 centímetro a los 100 metros. En la parte superior cuenta con dos botones que nos permiten corregir la intensidad, encender y apagar, así como cambiar de una retícula a otra. Paso por báscula y metro al ejemplar recibido. El MP15 de Smith Wesson viene recamarado para poder tirar dos cartuchos muy parecidos, pero distintos, el 300 Whisper y el 300 AAC Blackout. Centrados en el Blackout, estamos ante una vaina muy corta derivada del 223 Remington y agolletada para que admita puntas del 30. La idea que marca su desarrollo es poder utilizar sin ningún tipo de ajustes la mayoría de las piezas que componen la plataforma AR-15, a excepción, lógicamente, del cañón, con unas prestaciones similares al 762x39. Para este cartucho se ofrecen cargas tanto subsónicas como supersónicas con pesos que van desde los 110 a los 220 grains. Atendiendo las cifras de velocidad y energía, está claro que puede abatir piezas del tamaño de un jabalí, aunque hay que reconocer que su comportamiento no va sobrado. Sorprendentemente, una vaina tan pequeña como esta consigue lanzar en boca los 120 grains TAC TX Bobtail de la Barnes Vortex a 655 metros segundo en boca, un proyectil monometálico con punta de plástico. Por su parte, la Remington UMC es una punta hueca con base plana que abandona la boca a 671 metros por segundo en boca.